círculo familiar, el centro de la comunidad. ¿Cómo ha resonado la relación a partir del anuncio del próximo deporte? Agradecida a Radio Reloj por la referencia. Comentarles que uno de los objetivos fundamentales que tiene la carrera de dinamismo es estimular que las personas se incorporen al trabajo, porque el trabajo es la principal fuente de riqueza que tiene cualquier nación. A solo 5 días prácticamente de anunciada la medida, las direcciones de trabajo han recibido más de 100.000 personas que están interesadas en buscar empleo. Este es el total de personas, ya hay 5.090 personas que aceptaron las ofertas de empleo que se le ofertaron. Y teniendo en cuenta que la necesidad de incrementar esas ofertas, el sistema estatal de Cuba ha puesto a disposición de las direcciones de trabajo un poco más de 45.000 nuevas ofertas de empleo, que son plazas que actualmente se encuentran vacantes y que son necesarias cubrir. Usted hablaba de la posibilidad de que las personas comiencen a acceder al sitio web para conocer las ofertas de empleo. Bueno, una de las cuestiones que estamos trabajando nosotros y que forman parte de esta posición de la sociedad es el gobierno electrónico. Entonces, a partir de esa misma intencionalidad, el Ministerio de Trabajo ha desarrollado una plataforma en ambiente web para que las personas no necesariamente tengan que acceder a la dirección de trabajo en busca de empleo, y esa plataforma va a ser una aplicación para móvil. Entonces va a tener también como algo novedoso y algo diferente a lo que tradicionalmente se hace, en que ahí van a estar no solamente los empleos trabajadores, que son los que están promocionados, que son los del sector que está acá, sino que también las personas del sector no están obligadas a trabajar en su cuenta propia, en su propio de tierra, los campesinos independientes, las cooperativas no agropecuarias, el resto de las cooperativas, las unidades básicas de producción también puedan incluir en esta página cuáles son sus necesidades del tiempo. Y un tercer elemento es que las personas también, las personas naturales, pueden promocionar a través de esta página los currículos y los intereses que tengan a los efectos de que de acceder también de que las personas también pueden seleccionar los empleadores a partir de la información que nos publica y contactarse. Último. Se habla de por ejemplo con el lo realizan los empleados. ¿Quiénes son los vinculados? ¿Quién se va a considerar la nueva tarea, la aplicación de la implementación de la tarea de momento? ¿Quién se va a considerar como vinculado? Bueno, aquí hay un concepto que para el efecto de la reforma es importante, que es una persona económicamente vulnerable. O sea, son personas que tienen ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la vida. Ahora, para cubrir la canasta básica de vida de diferencia. Un poquito más, porque se ha fijado en la prestación de la asistencia social en el 60% del salario mínimo. Ahora, ¿quiénes son a las personas que se les puede brindar esta ayuda que el Estado hace un presupuesto 100% financiado por el presupuesto del Estado? En primer lugar, esas personas que tengan ingresos insuficientes, hay que descartar que existan familiares obligados en condiciones de prestarle ayuda, porque bueno, los padres, los hijos. Hay familiares que tienen obligación de proteger a esas personas. Si no legal, al menos moral. No, pero es que legalmente, por lo que establece el Código de Familia, existe el concepto de familiar obligado. Están establecidos que son los familiares obligados. Y otro aspecto muy importante, digamos que casi que determina, es que en ese núcleo familiar no existen personas que van a trabajar altas para el trabajo, que no están incorporadas al empleo. Si concurren esa. El Estado es capaz de proteger a estas personas económicamente vulnerables. Están creadas las personas que crean los servicios para que los interesados no participen. El proceso sería las personas que se estarían en el consejo. Sí, no es una prestación que se dé oficio, tiene que ser a instancia de la persona. Gracias a la persona. Ministra, muchas gracias por su tiempo, por haber compartido con nosotros y sobre todo con los seguidores de Radio. Esperemos que continúen con nosotros. Muchas gracias, ministra.